primera, una pequeñita. Clipworm, nada más que me lo tiró. Ya para el agua. Así empezamos el día, recita. Y bienvenidos a este nuevo video. Quiero saludarlos nuevamente. Y lo que vieron al principio es lo que voy a estar haciendo en el video de hoy. Voy a estar haciendo uso completamente del sonar, buscando estructuras, buscando la actividad, ya que es algo que por lo regular casi siempre me voy a los puntos que ya conozco, donde sé que hay pesca y nada más estoy tirando, a veces ni le pongo atención, algo que está mal hecho, ¿verdad? Pero como en esta ocasión sigo en el kayak de mi compadre Juan Benítez y quiero aprender a usar bien este sonar, que es un Garmin Striker 7. No tengo ahorita el modelo en mente completo, pero se los dejo en la descripción por si les interesa. La verdad es un sonar muy completo y ahorita estoy aprendiendo a usar el Side View. Ahorita estoy en los lavaderos, ustedes vieron las imágenes bien claritas, las piedrotas que están aquí. Tiré unas cuantas cosas, tiré el Squareville, no me jaló, tiré el Dropshot grande, no me jaló. Al primer tiro con el Clipworm me dio esta captura. Entonces vamos a seguir probándolo, a seguir utilizándolo en diferentes zonas de la presa para ir practicando con el uso de los sonares. Miren, esto es lo que necesito empezar a saber interpretar, racita, porque normalmente yo los veo en mi sonar, que es un Striker 4, y pues no me late que sean peces. Acá se ven tanto en el Side View como en el Down View, que bueno, es el sonar tradicional, pero no sé si sean peces. Sigo ahorita buscando, miren, me voy a acercar a la zona de las piedras, y aquí es donde se empieza a ver algo de estructura en ambos sonares, con algo de manchitas pegadas a la estructura. Ok, amigos, me voy a mover, voy a buscar un punto que tengo ubicado, marcado en mi sonar, no en este, así que lo voy a tener que buscar. Creo que no voy a detallar mucho con la herramienta esta, pero la verdad es que es un punto en medio de la nada, no está tan a la orilla, no hay tantas referencias. Entonces vamos a ver si lo encuentro, a pescarlo. Tengo mucho de no pescarlo porque es un punto que se activa mucho en verano, más no todo el año lo puedes pescar a gusto. Creo que ahorita sería una buena opción. Yo buscándolo como menso, todo por acá, pensando que Juan no lo tenía marcado, y aquí está el punto. Creo que es este punto, lo tiene marcado. Ahí va la caída, ahí va subiendo. Estamos a 25 pies. Ahí va para arriba y se empieza a ver un poquito de estructura acá arriba. Vamos a ver si encontramos las piedras principales. Y aquí se ven las piedras principales, un poquito más de estructura aquí en el fondo. Se ve algo de actividad, así que vamos a probar esta zona a ver si le sacamos algo. Bueno, amigos, creo que voy a dejar este punto para más tarde, ya como el mediodía, ya que está un poquito más profundo. Quizás las lobinas ahorita anden activas en zonas más bajas por ser temprano, que anden comiendo. Al rato lo probamos, vamos a probar otras zonas por lo pronto, porque no se ve muy activo aquí la zona. Ok, amigos, voy llegando aquí al área del chipote o la isla hundida, la que está en el centro de la presa, frente a la cortina. Aquí me voy acercando, aquí ya se ve donde está marcado el punto. Vamos viendo cómo vamos subiendo la caída, yendo hacia aguas más bajas. Y ya que estemos sobre la isla, sobre el punto, vamos a ponerle atención un poquito a la estructura. Ya se empieza a ver el fondo rocoso. Ya estoy a 7 pies de profundidad. Y bajando 6 pies, ya estoy llegando a lo que es la parte más baja de la isla. Se ve algo de actividad aquí. Ya se ve todas las piedras aquí en el fondo, en la orillita. Esto es, para los que no sepan, son la vista hacia los lados del kayak. Yo la verdad es que no soy para nada experto en sonares. Estoy aprendiendo junto con ustedes. Así que cualquier duda que tengan, pregunten. Trataré de investigarlo y se los haré saber en futuros videos. Miren el fondo, es pura piedra, por eso funciona muy bien aquí. Se ve algo de manchas, esta parece ser una mancha de sardinas, algunas manchitas que no estoy seguro si sean lobinas, pero bueno, vamos a pescar un ratito aquí. Voy a tirar un Squareville, vamos a ver si nos da algo de captura. Bueno, amigos, hasta el momento no me ha dado capturas aquí la isla hundida del centro. Me voy a mover a la otra. Recordemos que ahorita en verano las lobinas se mueven mucho, entonces ahorita, después de que ya me puse a pescar aquí un ratito, ya no veo las manchitas, la sardina, ya no veo las manchas suspendidas. Entonces
yo creo que se están moviendo, no están, o sea, puede que estén activas, a lo mejor están comiendo, no las he visto saltando mucho, pero bueno, vamos a seguirlas buscando. La tirada, como les digo, pues es buscarlas con el sonar, ir aprendiendo, porque yo me puedo ir a tirar a la orilla, yo sé que en esa orilla voy a sacar, pero bueno, no es la finalidad del día de hoy, así que es seguir aprendiendo. Vamos a buscar la estructura y ahorita les muestro la estructura de la otra isla. Vamos viendo, se empieza a ver de un fondo plano, ya se empieza a ver aquí un fondo un poco más rocoso. Vamos a pasar por la parte más baja, que es esta zona roja que se marca aquí. Y aquí se empieza a ver. Empieza a ver todas las rocas más grandes que ya hacen sombra. Aquí entramos a la parte más baja, que está 5, creo que baja hasta 4 pies, una cosa así. Ahí está, 4 pies. Y aquí están, rocas grandes. Acá se aprecia también, o sea, son grandes, se ve la altura. Aquí estamos ya en la parte más baja, ya está hasta 3 pies. Bueno, vamos a pescar esta zona a ver si le sacamos algo. Obviamente tirando un poquito más profundo. Una mondita, una mini mini. Ah, me tiraste el creep worm. Increíble que no quieran otra cosa más que el creep worm. Estuve tirando drop shot. Vamos a liberar a esta pequeñita pesilla. Estuve tirando drop shot, squirrel, también aquí en la segunda isla y no lo quisieron hasta que metí el creep worm de volada. Ahí se quedó flotando. Voy a ir a recuperar. Que sea chido. Bueno, Rosita, salió otra pequeñita, nueva cuenta, creep worm. Vamos a liberarla y vamos a seguir moviéndonos, porque digo, a lo mejor ahorita empiezo a sacar aquí en la isla, van a estar saliendo chiquitas, pero no es la finalidad, sino estar siguiendo probando el sonar, ir viendo zonas, ir descubriendo, ir viendo cómo se ve la estructura. Y pues bueno, eso es seguir practicando, porque realmente esto para mí es una práctica para el uso del sonar correcto allá en Aguascalientes, donde fue el Iron. Probablemente este video ya lo estén viendo hasta después de la competencia del Iron que hay acá 7 en Cristo Roto. Entonces, como les digo, esto para mí es una práctica, vamos a seguir intentando, vamos a ver cómo se ve la caída acá donde está el punto del Cristo. Ya voy llegando aquí a la zona del Cristo. Como pueden ver aquí a mi derecha, esto fue una caída de rocas que sigue hasta abajo. Entonces vamos a pasar por aquí para ver cómo se ve la estructura. Digo, aquí es estructura que ya conozco, ya sé cómo está aquí las condiciones. Lo que quiero es, sabiendo eso, ver cómo se vería en el sonar, por si llego a ver algo similar en presas nuevas, saber identificar qué es lo que estoy viendo. ¿Sí me explico? Entonces es lo que estoy tratando de hacer ahorita. Escanear las estructuras que ya conozco para saber después identificarlas en empresas nuevas. Aquí vemos, pues ya se ve tanto para la derecha, que es donde está la caída, hacia lo más profundo también hay piedras muy grandes. Si se ven acá, están muy grandes porque hacen sombra ahí. Aquí se ve perfecto, pues se ven algunas manchitas en el fondo. Igual ahorita voy a hacer aquí algunos tiros a ver si sacamos algo en este punto. Número 4, recita otra pequeñita que dio buena pelea, la saqué con este señor, lo de Seaman. Vaya que he estado batallando para sacar lobinas. Este estuve tirando aquí muy buen rato, aquí en la misma zona del Cristo. Tuve que tirar a lo profundo y fue donde se me ganchó esa. El primer tiro que hice hacia lo profundo se prendió. Vamos a ver si sacó alguna otra más por aquí, si no, nos seguimos moviendo a buscar más zonas. Bueno, amigos, ya voy llegando aquí a esta zona de la rampa. Es de esa propiedad, de esa estructura, por ahí es una barda, bueno, más bien son como unos escalones, son como una especie de escalones que entran al agua. Vamos a pasar por arriba de ellos a ver cómo se ven.
clarísimo, clarísimo se ven los escalones, que es una buena zona. Y bueno, voy a anclarme por aquí porque ya está el viento un poquito fuerte y vamos a tirar en esta área. Berracita, cómo batallé para sacar esta quinta lobina. La verdad es que no quiere nada, nada más esta madre lo que está mordiendo ahorita. Ah, la quinta, una prietita aquí de la cortina. No saqué nada allá en los escalones, me vine pescando toda esta orilla igual tampoco, buscando estructura. Aquí pues en la orilla de pegado a la compuerta están todas estas piedras. Ya no se las mostré porque pues, no vimos, son puras piedras. Y la verdad es que ya estaba poniendo difícil, pero bueno, ya salió esa quinta lobina. Vamos a ver si salen más. Y ahorita me quiero cruzar del otro lado de la cortina, zona nueva que normalmente no pesco, para ir a sondear la estructura de aquel lado, a ver qué nos encontramos. ¡Oh, no manches! ¿Traigo una lobina? ¿Lo estoy sacando con la mano? ¿Qué pasó ahí? No tengo ni idea de qué pasó, racita. Está bien atorado en una piedra. Tuve que sacar, o sea, agarrar la línea con la mano para estirarla. Sentí donde se zafó. Y donde se zafó, empecé a sentir algo de resistencia. La saqué con la mano y venía enganchada otra lobinita. Chiquita también, están saliendo puras chiquitas, pero bueno. Y es ganancia, no me lo sé. La perdí. Hay que seguir usando un solo conservados. Están saliendo por las chiquititas con el Creeper el día de hoy, pero al menos parece que ya se medio activaron. Lástima que ya van a ser las 11 y tengo que salir como por ahí de las 12. Entonces vamos a ver qué alcanzamos a hacer en una hora más. Vamos de aquel lado, puede ser los últimos tiros aquí en la compuerta, y vamos a buscar la estructura del otro lado de la orilla de la compuerta. Bueno amigos, ya estoy de este lado de la cortina, por toda esta orilla. Todo esto es una caída de piedras, toda esta orilla. Entonces voy a ir por toda la orillita, aquí cerquita, a unos 10 metros de la orilla, sondeando la zona, a ver dónde hay mejor estructura. Y si encontramos algo interesante, pues le tiramos también. Aquí en esta zona se ve muy muy rocosa, se ve algo de mancha, de sardina. En todas partes, algo que he notado es que en todas partes que he ido hay mucha sardina. Las veo en la superficie, las veo en el sonar. Hay bastante alimento, eso quizás está influyendo también en el hecho de que esté batallando para pescar. Miren, aquí también se ve todo esto. Bueno, voy a tratar de anclarme por aquí, hacer unos tiros, a ver si capturamos algo. Chiquita, volví a poner el Creekworm, pero en esta ocasión en la caña de la Chief Rock. La otra la reventé y ya me dio flojera, la verdad. Le puse un anzuelo chiquito y pues, bueno, salieron aquí en la orillita. Vamos a ver si salen más. Bueno amigos, ya por último quiero grabar, a ver si encuentro una estructura que debería estar por aquí. Se conoce como las marraneras, a ver si le alcanzan a apreciar. Deben de ser unas bardas que están aquí hundidas, son tres bardas. Y debería de pasar dos perpendiculares y una horizontal. Ahorita vamos a ver. Ah, miren, creo que ahí están. Que viene siendo las marraneras, se les conoce.
si alcanzan a ver, esta es una barda. Esta es una barda que corre así y luego está la barda, la otra, que corre todo lo largo y ahorita se van a conectar con una tercera barda. Es como una estructura de una casa o un corral viejo, por eso se llama así las marraneras. Acá se ve algo de actividad también de peces. Aquí sigue la barda derecha y aquí está la otra, la tercera. Bueno amigos, ya no sé si alcanzaron a ver bien ahí la grabación porque se me acabó la pila de la cámara con la que estoy grabando el sonar y no me traje el cargador, entonces pues bueno, ya no voy a poder grabar así la estructura. Voy a tirar a hacer unos tiros aquí en las marraneras a ver si sale algo y si no, ya ahorita ya van a ser las 12, ya voy de salida, así que los últimos casteos a ver si rescatamos otra lobinita por acá. Bueno amigos, pues terminé un día flojo en cuanto a la pesca, pero la verdad es que el cometido de aprender y a interpretar el sonar, yo creo que se cumplió bien. Pudimos ubicar estas zonas que les digo, ya las conocía, sabía que estaban ahí, pero nada que ver a como yo las veía en mi sonar, a como las veo con este, con el side view. Es una chulada, la verdad. Les voy a dejar aquí en la descripción del video el modelo exacto de este sonar por si les interesa. Creo que no anda excesivo en precio, debe de andar por ahí entre 6, 8 mil pesos dependiendo de donde lo compres, más o menos. Entonces pues es una excelente herramienta que me va a servir, espero que me sirva mucho ahora que estemos allá en la presa Cristo Roto. Pues bueno, cumplimos, y cualquier duda que tengan al respecto, racita, déjenla aquí en los comentarios. Yo voy a investigar, voy a tratar de adquirir uno próximamente, ¿verdad? Pero adquirir uno y aprender de tal manera que les pueda hacer ahí tutoriales, enseñarles cosas y resolverles las dudas que tengan ustedes. Entonces quédense al pendiente, racita, gracias. Y pues bueno, también agradecerle a la racita que son miembros del canal, que pagan su membresía pro. Los que ya tienen 6 meses, les recuerdo que ya muy pronto vamos a ir a hacer un video a la presa del cuchillo. Entonces comuníquense conmigo los que tengan su membresía de pescador pro, super fan, que ya tengan más de 6 meses con ella, para irnos, ponernos de acuerdo, irnos a pescar al cuchillo, grabar un videito juntos. Entonces, gracias racita, los que también quieran una experiencia así, ahí están las membresías para que adquieran una. Están aquí también abajo en la descripción. Y pues bueno, pendiente y gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo muy pronto, racita, en otra aventura. Cuídense. Bye.